Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barra. Donde mora Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación. Gloria sea al Señor. Hay fluir de Dios, hay fuego. Bendito sea el Señor. Hay viento de Dios. Bendito sea el Señor. Hay río de gozo donde mora el Señor. Ven, ven. Aleluya. Vamos a ir de pies y vamos a darle lectura a la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan capítulo 5, verso 1. Juan capítulo 5, verso 1. Repito la cita bíblica. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 5, verso 1. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He corto este texto. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Repito la cita porque corta. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan 5:1. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre santo de Jesucristo, alabo, bendigo, exalto tu nombre. Te doy gloria, Señor. Te pido que nos visite de una manera especial ahora, Señor. Que nos hable en este día como siempre tú lo haces. Gracias, Señor, porque sabemos que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso más al Señor. Un aplauso más. La gloria sea de nuestro Dios. Pueden sentarse, hermanos. Voy a comenzar, hermanos, hablándole de la importancia del mover de Dios. Cuando usted toma el primer versículo de la Biblia, el primer versículo en Génesis, capítulo 1, gloria sea al Señor, verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por esta razón, hermano, por el mover de las aguas. Ahora, notemos lo siguiente, hermano, en este corto verso. Y es el hecho que motiva al Señor a subir a Jerusalén. La motivación. Si nos metemos a profundidad a analizar lo que motivó al Señor a subir a esta fiesta, nos va a coger todo el tiempo del mensaje y no vamos a poder predicar lo que queremos compartir. Pero lo que estaba ocurriendo en Jerusalén es que ya la fiesta habían perdido su sazón espiritual. Y quiero hablar por sazón espiritual de que habían perdido el gozo de celebrar. Parecería como que el Señor estaba mirando una radiografía espiritual de lo que iba a pasar para los últimos días sobre la tierra. De que su iglesia iba a caer en una situación como esta. De que iba a ir perdiendo el sazón espiritual, el sazón de la alabanza, el sazón del gozo, el sazón del sacrificio, y que ya a la persona no le iban a dar importancia a estas cosas, y que iban a ir a la iglesia como ir a cualquier lugar. Sentarse en cualquier lugar, esperar que pasara el tiempo
levantarse y salir para su casa nuevamente, tal vez en la misma condición que llegó, o en otra peor. Cuando se pierde el sazón del gozo, la persona se le quita el deseo de alabar, el deseo de levantar la mano, el deseo de abrir la boca y gritar, el deseo de bendecir a Dios se le quita porque ya perdió el sazón del gozo. No sé si usted habrá escuchado un dicho popular que se dice en este nuestro país. Dice, oye, pero esa persona no tiene sazón. Un ejemplo, por ejemplo, usted no ha visto un enamorado sin sazón. Cuando una persona está enamorada y no tiene sazón. El que tiene sazón da palabra sazonada. El que tiene sazón da alabanza sazonada. El que tiene sazón adora a Dios con el sazón que tiene. Ya el efecto espiritual que causaban esa fiesta no estaba haciendo nada. Dígale al que está al lado suyo, ya tú tienes tu sazón. Si tú no lo tienes, prepárate. Si tú no lo tienes, prepárate que si tú no lo traes, te van a sazonar aquí. Te van a sazonar aquí. Yo no estoy hablando por hablar, ¿eh? Pablo le dice a Timoteo, vuestra palabra sea sazonada con sal. Entonces, se necesita sazón en todo el sentido de la palabra. Sazón en una vida espiritual. Cuando su vida espiritual está sazonada por el sazón del poder de Dios, le van a llegar las pruebas. ¿Sí? Eso es inevitable, pero usted se va a seguir gozando. Ahora, si usted no tiene sazón, va a comenzar a maldecir, ¿y por qué me pasa esto? Y mira, y que Dios no me ama, y mira que Dios no me escucha, y mira que Dios no me suple. Ponle sazón a tu vida. Ponle sazón a tu vida, hermano. Sazón a tu vida. Es mejor, hermano, que usted sazone su vida y se goce, aunque le moleste el que esté alabando al lado, porque va a ser peor que allá afuera. El que cae allá abajo en el infierno, hermano, va a escuchar gritos que no le van a gustar. De lamento, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de arrepentimiento, pero será tarde. Es mejor escuchar a un hermano gozándose que escuchar a uno maldiciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando alguien comienza a bendecir a Dios, la cosa se va a encender, hermano. La cosa van a cambiar, la cosa van a cambiar. Jerusalén necesitaba que el sazón de Dios llegara. Hay vidas que necesitan que el sazón de Dios llegue a ellos. Algunos no la conocen lo que es el sazón. Mire. Aquí pasó en este país algo que eso quedó grabado en la historia de este país. Una hermanita de por acá del Cibao, que los cibaeños, cuando yo me convertí en los años 70, aquí se tocaba, no habían instrumentos, en la mayoría de las iglesias no había piano ni batería. Había una güirita, una tamborita, una marimba, tum, 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 tum. Yo tocaba eso, con tres flejes, un cajón con tres flejes, tum, tum. Yo tocaba eso en la iglesia. Mi esposa tocaba la tambora. Había un panderito. Eso era lo que había. Pero no gozábamos, hermano. No gozábamos. Ahora, hermano, una hermanita de una de estas iglesias avivadas pentecostales, su familia se muda a Santo Domingo y se muda precisamente al lado de una iglesia evangélica de la que nosotros llamamos evangélica fría. Y ella se puso contenta, pero hay una iglesia cerca. Y la hermanita, como estaba tan cerca a la iglesia,
se va en una chancletita que tenía a la iglesia y se siente. Entonces, mira que en esta iglesia no hay ningún tipo de instrumento. Se canta a cuatro voces. Ñe, 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 Ñe. Y ella está sorprendida, pero aquí no alaban a Dios. Y cuando terminan ese canto, llegó y se puso en pie y dijo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todo el mundo dirigió la mirada a ella. Los que estaban delante de ella miraron para atrás, porque eso se oyó con un estruendo dentro de esa iglesia. El pastor se bajó del púlpito. Ella hizo que el pastor bajara del púlpito. Y llegó hasta donde ella estaba. Y se le acercó y le dijo, mire, nosotros agradecemos que usted haya venido a la iglesia. Y le mira a los pies, le mira a la chancleta y dice, si usted no vuelve a decir aquí, gloria a Dios, ni aleluya, le vamos a regalar unos zapatos. Y ella se queda mirándolo. Y entonces miró a todos los hermanos que estaban pendientes de ella. ¿Sabe lo que le dijo? Con zapato y sin zapato, gloria a Dios, aleluya. A veces hace falta que alguien grite a tu lado, aleluya. Para que tú te des cuenta que Él está vivo. Cuando usted alaba a Dios con gozo, está mostrando que Dios está vivo. Que su Dios está vivo. Atrévase a gritar que su Dios está vivo. ¡Él vive! Oh, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Una fiesta, hermano, sin gozo. Un lugar donde no había gozo. Todas las ceremonias se hacían. Una fiesta para Dios sin gozo. Pero ¿y cómo es posible, hermano, que usted vaya a una iglesia donde se celebra fiesta para Dios cada vez que se da un servicio y usted no exprese el gozo? Me parece que el problema es que la gente va a buscar gozo a la iglesia. No, usted está equivocado. Usted tiene que ofrendar gozo. ¿Sí? Ofrendar gozo. Ese es un sacrificio que usted va a hacer de gozarse, hermano. Si el que está al lado suyo tiene la cara dura, porque a veces hay gente que son feas, ¿eh? Tiene la cara dura y no quiere alabar a Dios, alábelo usted. Alábelo usted. Alábelo. Gócese usted, gócese. Que a usted le cuesta trabajo gozarse, gócese. Nada le impide gozarse. Si el que está al lado suyo o la que está al lado suyo tiene la cara muy dura y usted le tiene miedo a gozarse, pues cámbiese usted entonces a un lugar donde usted se pueda gozar. Dios quiere que nosotros experimentemos lo que es el gozo a plenitud. No un gozo mediático, no un gozo, hermano, fabricado. El gozo tiene que ser algo espontáneo, que salga de usted hacia Dios, en agradecimiento por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo he visto muchas personas que con una bendición pequeña que reciben, salen danzando y hablando en lengua. Y gozándose, hermano, porque aprenden a agradecerle a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo importante de esto, hermano. Cuando se hacen fiesta para el Señor va. Porque es para Él que se hace la fiesta. Ahora, ¿qué está Él esperando? ¿Qué espera Él? Que usted lo alabe. Que usted lo exalte. Que usted le dé grito de gozo. Porque Él le salvó. Porque Él le perdonó. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor.
Mira lo que dice el texto, lo voy a leer nuevamente. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo nos habla a nosotros, dice que después de esto había una fiesta en Jerusalén. ¿Y para quién era esa fiesta? Era para Dios. Pero usted se imagina una gente que vaya a celebrar una fiesta para Dios y que no esté en la condición, gloria sea el nombre del Señor, entonces de celebrar, sino de ir a una ceremonia. Porque hay gente que van a ceremonia, no a celebrar. El que va a celebrar, hermano, se va a gozar. Y se va a gozar a plenitud. Yo lo digo, hermano, porque yo he experimentado eso. La fiesta era de los judíos. Y Jesús sube a Jerusalén. Sube, hermano, porque entendía que como hijo de Dios tenía que subir a Jerusalén y participar de esa fiesta. Pero ¿cuál fue la decisión del Señor? Una vez que sube, se suponía que debía ir a la fiesta. Pero el Señor se preocupó en ver quién no había ido a la fiesta. Muestra el Señor su amor a ver quién no ha ido a la fiesta y por qué causa. Y en vez de entrar al atrio del templo, va a un lugar que estaba cerca del templo, que se llama Betesda, donde había un agua, pero un agua posada, una fuente de agua posada, una fuente de agua que no fluía, agua muertas. Pero había una tradición que decía que de vez en cuando, cuando se celebraba esa fiesta, bajaba un ángel y movía las aguas. Y que el primero que llegara y tocara las aguas era sano. Solo se sanaba uno. Aguas que no tenían movimiento, aguas que no tenían vida. Me duele hablar de esto, pero son verdades que no la podemos ocultar ni la podemos callar. Hay muchos lugares donde se habla de Jesucristo. Vamos a llamarle congregaciones donde se habla de Jesucristo, pero las aguas están estancadas. Las aguas del gozo están aposadas. Las aguas del gozo no se mueven. Las aguas de Dios no están ahí. Buscan agua, yo no sé de dónde, para tratar de imitar las aguas de Dios, para tratar de imitar las aguas de la fiesta de Dios. Y déjeme decirle, usted podrá brincar, podrá saltar, podrá aplaudir, podrá gritar, pero si usted no ha tomado las aguas de la fiesta de Dios, usted no se va a gozar. Usted no se va a gozar, usted no va a participar del gozo. Hay que buscar esas aguas, hay que participar de esas aguas. Dice la Biblia, hermano, que subiendo Cristo en el capítulo 7 también a la fiesta de los tabernáculos que se celebraba, que era la fiesta de las aguas de Dios, la fiesta de tabernáculo era fiesta de gozo. La gente tenía que buscar agua en la fuente y derramarla en el altar, demostrando que ellos se gozaban, que ellos participaban de la fiesta, participaban de las aguas de Dios, buscándola donde estaban las aguas vivas. O sea que las iglesias que están avivadas son las que tienen las aguas vivas de Dios. Las iglesias que no tienen avivamiento tienen agua posada. Agua que recordaba que Dios sanaba. Agua que recordaba que Dios hacía milagros. Pero la iglesia que tenga avivamiento recuerda que tiene el agua de vida. Que ahí está el agua de la fiesta de Dios para que usted celebre. Alabado sea el Señor. En esas aguas de gozo hay sanidad, hermano. Hay milagro. Hay poder. Hay cambio. Hay alegría. Jesús se puso en pie una vez que la gente terminó todas las ceremonias que se hacían en el templo. Y al ponerse de pie,
en medio de la fiesta, dice la Escritura, en medio de la fiesta. San Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Jesús se puso de pies y dijo: si aún ustedes habiendo derramado agua, todavía tienen sed, todavía tienen sed del gozo de Dios, sed de la presencia de Dios, vengan a mí y beban, porque Cristo representaba las aguas de Dios, el río de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. Cristo la representaba. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miremos, hermanos, quienes estaban allí frente a esa fuente, los que no estaban en el templo, los que no querían buscar a Dios, los que no querían humillarse, los que no querían alabar, los que no querían bendecir, estaban fuera. Estaban próximos, pero no estaban en el templo. Y con esto le estoy diciendo de que hay personas que todavía no han entrado. Personas que todavía no han ido a alabar. Personas todavía que no han sido tocados por las aguas de la fiesta. Personas que todavía el río de Dios no ha fluido en ellos. Personas que no han bebido de las aguas de fiesta, de las aguas del gozo de Dios. Personas que no han participado de la fuente de vida. Cuando usted lee, hermano, en el segundo capítulo de Juan, cómo Jesús va a una fiesta de boda, ¿y cuál fue el milagro que hizo allí? Las aguas. Él dijo: llenen la tinaja de agua. Las aguas con las que llenaron la tinaja, una vez que se llenaron, se convirtieron en vino. ¿Y de qué está hablando la palabra? De gozo. Cuando usted permite, hermano, que en su vida se llene de las aguas de Dios, eso se va a convertir en gozo. En gozo y en alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿quiénes eran los que no habían entrado a celebrar? Yo sé por qué, hermano, la Biblia lo dice: los cojos, los ciegos y los paralíticos no lo dejaban entrar al templo. Pero hablando en el término espiritual, en el término espiritual, ojalá que usted me entienda. Los que están cojos espiritualmente, los que están ciegos espiritualmente y los que están paralíticos espiritualmente, es porque no han entrado. Y están esperando a ver si por casualidad se compadece Dios de ellos y le da un granito de bendición. Imagínense en esa multitud que estaba allí, como dice la Biblia, de todos estos enfermos esperando a ver que se movieran las aguas. Pero ¿qué resulta, hermano? Las aguas de Dios son vivas. Las aguas de Dios se mueven constantemente. Las aguas de Dios están fluyendo constantemente. Usted lo que tiene que hacer es entrar a ella. Usted lo que tiene que hacer es participar de ella, para que la bendición de Dios venga sobre su vida. Y allí esperaban que se movieran un agua que estaban estancada. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánta gente estancada frente a un lugar donde no hay mover de Dios, donde no hay unción de Dios, donde no hay presencia de Dios? Allí están los cojos, los ciegos, los paralíticos, gloria sea el Señor, esperando el mover. Pero si usted busca donde están las aguas vivas, la fuente viva de Dios, usted va a ser llenado, usted va a ser tocado, usted va a ser bendecido en las aguas de Dios. El Señor se movió en medio de esa multitud que había allí. Y como hijo de Dios, que era omnipotente y omnipresente, se dirigió hacia una persona que era el que tenía más tiempo esperando allí un milagro. Dice que había un paralítico en una camilla. Y el Señor se le acercó y lo miró. Dice la Escritura, cuando él supo que tenía 38 años acostado en una camilla, paralítico, esperando un milagro, le dio una palabra profética: ¿tú quieres ser sano?
Dígale al que está más cerca de usted, tú quieres ser sano. El Señor te está preguntando, tú quieres ser sana. Tú quieres hoy recibir un milagro. Tú quieres hoy que Dios haga algo en tu vida. Tú quieres que tu vida cambie hoy, que tu vida sea transformada. Tú quieres salir de la condición espiritual en la que tú estás. Tú quieres salir de la condición de estar postrado, de estar derrotado. ¿Quieres salir de la crisis en la que tú estás? ¿Quieres salir del problema por el que tú estás pasando? ¿Tú quieres algo? ¿Tú quieres? Dígale al Señor, yo quiero. ¡Eva, soba, loba! ¡El deriva, soba, loba, loja, soy, ama! ¡Oh, yo quiero! ¡Yo quiero ser sanado! ¿Dónde están los que quieren ser sanados? ¿Dónde está la iglesia que quiere ser bendecida? ¿Dónde está la iglesia que quiere ser llena? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que quiere beber agua de vida? ¿Dónde está? ¿Dónde? Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios que aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. El Señor te está preguntando, ¿tú quieres un milagro? ¿Tú quieres ser sanado? ¿Tú quieres ser bendecido? Llegó el momento de usted alabar. Llegó el momento de tu bendición. Llegó el momento de tu bendición. Atrévete a alabar, atrévete a bendecir. ¡Atrévete! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Mi alma alaba a Dios! Llegó la fuente de vida. Está la fuente de vida en esta casa. Están las aguas de Dios en esta casa. Las aguas de la fiesta están aquí. Llegó el momento de que tú bebas. Llegó el momento de que bebas. Bebe. Están fluyendo las aguas. Están fluyendo las aguas de Dios. Están fluyendo. Se abrió el río de Dios. Se abrió el río de Dios. Viene sobre tu vida. Viene sobre tu vida. El río de Dios está corriendo. Está fluyendo el río de Dios. Hay poder en esta casa. Hay unción en esta casa. Hay mover en esta casa. Se está moviendo. Dios está sanando. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, te llena, llénate. Levanta tu mano y alaba. Sacúdete, hermano. Mueve tu mano, sacúdete. Da un salto de victoria. Muévete. Muévete ahora. Hay fuego en la casa. Hay poder en la casa. Te toca el Espíritu Santo. Está fluyendo. Llénate ahora. Ahí va el fuego. Fuego. Llénate. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Llegó. Llegó el tiempo de tu victoria. Llegó el tiempo de tu bendición. Llegó el tiempo de tu regocijo. Alaba. Llegaron las aguas del gozo de Dios. Están fluyendo las aguas del gozo de Dios. Las aguas de la fiesta están fluyendo. Las aguas de la fiesta del gozo están fluyendo. Oh Padre, mi alma te alaba. Mueva su mano y alabe a Dios. El Señor quiere tocar tu vida. El Señor quiere llenar tu vida. Dios quiere traer cambio a tu vida. Oh, Dios quiere sacarte.
Dios quiere sacarte del lugar donde te ha quedado sentada. Dios quiere sacarte del lugar donde está postrado. Dios te quiere sacar de ahí. Oh, el agua de la fiesta del gozo de Dios te dice, quiere, tú quieres agua, tú quieres bendición, tú quieres poder, tú quieres unción. Dime si la quiere para que dártela. Dime si quiere eso para dártela. Está aquí para que la dé, beba. Bebe, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Mueve la mano a tu boca y di, bebo del agua de vida. Bebo del agua del poder. Bebo del agua de la unción. Ahí está. Aba, soma, landa, laja, soja. Ahí está. Erra, vacima, loya, soma. Ahí está, ahí está. Ahí está, te toca el fuego, te toca el fuego, te toca el fuego. Dios está ahí, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios en la casa. Oh, oh, mi alma alaba a Dios. Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder. Está tocando Dios, está tocando Dios, está tocando Dios. Recibe más. Recibe más, recibe más, más agua de fiesta. Llénate, llénate en el agua de la fiesta, llénate ahora. Fuego, fuego, fuego de Dios en la casa, fuego de Dios en el altar, fuego, fuego. Te libera el Señor, te liberta el Señor, te liberta el Señor. Hay fuego, hay vida, hay fuego, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Oh, gracias. Gracias, gracias Espíritu Santo, 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 gracias Señor Jesús por el agua, gracias por ser el agua de nuestra fiesta, gracias por ser el agua de nuestro gozo, gracias Señor, gracias Señor, gracias por ser el río de Dios Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Ahí está Dios obrando, ahí está Dios obrando, ahí está Dios liberando, ahí está Dios liberando. Salen los demonios, salen los demonios, espíritu, salen los espíritus de tormento, se van, se van, se van, se van porque hay fuego, se van porque hay fuego. Dios está aquí, el león está rugiendo, el león está rugiendo, el león está rugiendo. Oh, gracias. Gracias, 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 gracias. Hay poder en alabar, hay poder en alabar. Alaba, alaba, desátate, 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 desata, desata tu vida. Saca tu vida de la cárcel, saca tu alma de la cárcel. Es tiempo de alabar, es tiempo de glorificar. Hay rompimiento, hay rompimiento. Hay rompimiento, se están rompiendo estructuras, se están rompiendo creencias, se están rompiendo cárceles espirituales, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras, se están rompiendo yugos. Hay rompimiento. Deja que Dios rompa lo que te impida. Deja que Dios rompa lo que te impida. Deja que Dios rompa lo que te está impidiendo. Déjalo, 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 déjalo. Oh, oh, hay gozo de Dios. Hay agua de gozo. Hay agua de gozo para esta fiesta. El agua de la fiesta del gozo llegó. El agua de la fiesta del gozo está aquí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.